arenas milanesas grandes, ¿no, Mauricio? Un camarón, lo que les decía yo. Un camarón, un taco. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Es día 27 de abril 2020. Es día... ¿lunes? Día lunes. Vamos a hacer unos camarones empanizados, pero chumbo. Lo vamos a preparar un poquito más diferente a todos los demás. Para esto vamos a usar galletita de esta salada. Fíjense bien. Es galletita sencilla. Sale un empanizador muy bueno. ¿Cómo está? Quiero que la vean cómo está, ¿no? La galletita. Bueno. Pero aquí ya tengo molida. Ya les agarré ventaja. Miren. Ya está en polvo. Voy a usar 3 bolsas grandes para esto. Voy a usar un puño de pimienta. Bien. Un puño de sal. Aquí. Todo esto es al gusto, ¿eh? Si te gusta mucho, te gusta poco, tú decides. Un puñito de ajo también. Ajo molido. Y un puñito de orégano. Huele muy bonito para el camarón. Así. Y esto lo voy a revolver, amigos. Con un vasito, con algo, lo voy a machucar así. Y lo voy a moler todo. Entonces, vuelvo en cuanto lo tenga molido y tenga el camarón aquí. En cuestión de un chasquido. Bueno, amigos, también vamos a ocupar 2 platitos. Uno para echar harina de trigo normal. Le vamos a echar un poquito de sal también. Que tenga salecita nada más. Esto es todo lo que le vamos a echar aquí. Salecita. Y acá vamos a echar la galleta salada. También 5 huevos en un platito hondo con una cuchara. Bueno, amigos, vamos a ocupar también 5 huevos. La verdad me encanta este platillo, amigo. Y revolvemos así nomás. Que quede revueltito. Ahí está, amigos, listo. Aquí tenemos el camarón ya extendido. Este es camarón azul que conseguimos. Miren mi mano, esta es. Yo tengo una mano muy grande, pero ¿qué les puedo poner de referencia? Mide aproximadamente 5 pulgadas y media en centímetros. No sé porque no tenía aquí centímetros el camaroncito. Entonces ese es el tamaño del camarón, amigos, un camarón jumbo grande que conseguí. Ya tenemos aquí el huevo, tenemos la harina y tenemos la galletita molida. El paso que vamos a hacer es meter el camarón en el huevo de la siguiente manera. Así normal. Y ahora lo vamos a poner en la harina. Lo vamos a capear de esta forma. Esto es para que quede más grande el camarón, más choncho todavía. Así. Y una vez que está bien capeado, vamos a capearlos todos. Lo vamos a dejar nuevamente un poco aquí. Para que vuelva a humectarse de huevo. Así. Fíjense bien. Y de aquí lo vamos a bañar allá. A la galletita. Entonces, aquí me faltó un poquito de huevo, pero bueno, va a ser así parecido. Y en este plato vamos a ponerlo, miren. Entonces esto quedaría así. Ahí se me anda cayendo. Quedaría así empanizadito y se ve bien choncho y bien grande para el taco. Primero vamos a meter unos 5 o 6 aquí. Y luego vamos a repetir la operación hasta que terminemos y todo quede ya lleno de camarón en el plato, ¿ok? Para posteriormente freírlo. Bueno, amigos, ya tenemos una porción de camarones. Aquí están, miren. Fíjense, viene el filetote que sale, miren. Este es un camarón. Ahorita que lo vean frito va a estar bueno. Me voy al disco a freír y vamos para allá con las cámaras. Aquí alguien más me va a ayudar, amigos. Listo, amigos, ahora sí vamos. ¿Se ve, Mauricio? Muy bien. Vamos a echar lo que le digo a esos camaronzotes, miren. No son filetes de pescado, ya los vieron ustedes. Son camaronzototes jumbos. Bueno, ya pasado unos segundos, miren nomás, ya están cambiando de color. Es hora de darle vuelta para que se doren igual todos. Y así nos vamos a aventar un comidón ahorita. Bueno, amigos, esto ya está poniendo bueno, es la primera tanda. Ya voy a empezar desde la orilla para escurrirlo. Y poder echarlo fuera. Como verán, ya están saliendo.
A ver si se ven. ¿Dónde están? No, no se ve bien con el sol. Pero están quedando muy, muy bien. Déjame ver uno grande que se vea bonito. Este, vamos a ver. Alúzame, mami. Está bien caliente. Bueno. Lo que le digo yo del del cubridor. Ah, queda como una tortita bien sabrosa. Como es camarón jumbo, lleva más carnita así de galleta y de harina. Se ve más grande y está más sabroso. A ver, me preguntaban que si quién estaba atrás del video. No estoy solo, amigos. Hay gente detrás de mí que me ayuda, mis hijos, sobrinos, hermanos, hermanas, que me echan la mano para que el video se realice más rápido, más así, pues, porque sí es mucho trabajo, pero es un trabajo que se disfruta. Mira, esto es lo que les decía. O sea, lo que es el platillo, lleva repollo con zanahoria, con un poquito de mayonesa, su salsita bandera que está acá. Bueno, amigos, también lo pueden hacer así, miren. Pueden agarrar la mayonesa, echarle la tortilla de este modo, poner un camarón, lo que les decía yo, un camarón, un taco, su salsita esta que les usamos aquí en Baja California mucho, hay otras moscas, y así, miren, un camarón, un taco, y la tortilla está medianita, está grande, ¿eh? Así. La verdad que es bien bueno. Cuñado, vente a probar. Muy. Está muy grande, muy sabroso. Miren, para que den una idea, amigos, esta es una ayuda de las chicas de la Best Food. Casi lo tapa, mira, que va por completo. Y iba a echar las mayonesa para allá. Está muy bueno todo, amigos. Vamos a comer todos en familia ahora. Espero les guste el video de los camaroncitos empanizados. Un placer haber estado el día de hoy con ustedes. Me despido y este miércoles, si Dios quiere, tengo una sorpresa muy buena. Muy sabrosa, un sabor que vamos a estrenar. Cuídense mucho, saludos a todos. Desde Baja California Sur, México. Mi casa, su casa, para el mundo.